Hola Leo, ¿cómo estás? Un buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, nosotros contentos, se ubicó la Plaza Turística Santafesina, se habla entre un 90 y un 100% que turistas recorrieron, ¿no?, toda la provincia de Santa Fe. ¿Esto es así? Sí, la verdad que tuvimos un muy buen fin de semana largo. Además estamos esperando también el 25 de mayo, que va a ser otro fin de semana XL, ¿no? De 4 días. Para disfrutar. Y bueno, repetir un poco lo que viene ocurriendo con el tema del turismo en la provincia de Santa Fe, donde ya somos una plaza importante a nivel nacional, donde hay muchísimos santafesinos que recorren la provincia, y con muy buenas ocupaciones, como vos bien decías, tanto en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en Reconquista, habla de la fortaleza de la variedad de oferta gastronómica, cultural, artística, eventos, que hay fiestas populares, que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Y qué es lo que elige el turista a la hora de tomar un descanso en Santa Fe, además de estas plazas? Y mira, en general los que viven en localidades más pequeñas, por ahí eligen los dos grandes centros urbano para venir a hacer compras, visitar shopping, recorrer la Laguna Setúbal en Santa Fe, la ciudad de Rosario, con todos los atractivos que tiene de gastronomía, playa, río, que realmente es muy muy lindo, ¿no? Y muchos rosarinos y santafesinos que buscan el turismo de naturaleza, también en la provincia, ¿no? Hoy privilegiando un poco aquellos ahorros que se pueden hacer con un poco de la billetera de Santa Fe, ya que tenés descuentos hasta un 30% por billetera de Santa Fe, más la distancia relativamente corta, ha habido un auge de recorridas de muchos rosarinos y santafesinas, poniendo las dos principales ciudades, recorriendo el centro norte y el sur de la provincia de Santa Fe, ¿no? En el caso particular de Reconquista, bueno, también con muchos eventos, digo, para nombrar alguna de las ciudades, bueno, Melincó estuvo 100% lleno. O sea que en realidad tenemos una muy buena distribución de ofertas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Bueno, esto demuestra también que el turismo continúa siendo, ¿no?, una actividad donde impulsa por ahí el tema económico, ¿no? Porque estamos hablando de un porcentaje entre un 90 y un 100% que el turista eligió, ¿no?, la provincia de Santa Fe para venir a descansar. Esto impulsa también, como usted lo decía, ¿no?, tanto a restaurantes como, bueno, shopping. Que esta actividad sigue siendo por ahí impulsiva, ¿no? Claro, es una industria muy importante la del turismo, lo es a nivel argentino, lo es a nivel mundial, crece más que cualquier otro tipo de sector, en mediano y en el largo plazo, y nosotros durante mucho tiempo estuvimos un poco al margen de eso, no nos veíamos y no había una política estratégica de desarrollo sobre el tema del turismo. Creo que a partir de poner al turismo como una política de Estado, entre algunas otras que también planteó el gobernador Omar Perotti, permitió generar ciertas certezas y certidumbres y, bueno, tener la convicción de esto que vos decís. Bueno, estamos hablando con el secretario de Turismo santafesino, Alejandro Grandinetti, que está hablando con Así son las mañanas. Para que aquella persona que está escuchando la nota, Alejandro, y quiera saber un poco más para conocer y recorrer turísticamente la provincia, ¿cómo puede hacer? Bueno, tiene que entrar a vivisantafe.com. Es muy fácil, www.vivisantafe.com. Y ahí vas a tener, para todos aquellos incluso que tienen algún tipo de servicio turístico, que se inscriban, que puedan subir sus ofertas, que puedan utilizar el software que le permite manejar las tarifas, las reservaciones, todo en forma gratuita. Y para aquel que quiera conocer, bueno, entra en qué hacer, ahí en esa misma página de Vivir Santa Fe, si no está buscando hospedaje, y puede encontrar desde paseos en un monopatín eléctrico, a hacer un city tour en Villa Guillermina, andar en piragua o en un kayak en San Javier, tirarse en paracaídas en Rafaela,
o tantas otras actividades de turismo aventura, de naturaleza, que propone la página. Así que entren a vivisantafe.com y ahí van a encontrar una gran variedad de ofertas.